Bueno, pues yo soy Paula y os voy a hablar sobre mi matemática, Alice Wollstott. Vale, en cuanto a su biografía, pues nació el 8 de junio de 1860 en Cork, en Irlanda, y tiene una doble nacionalidad española y británica, de ello que muriese con 80 años en Inglaterra. Estuvo casada con Walter Stott, que le conoció tras trabajar como secretaria cerca de Liverpool, y con él tuvo dos hijos, Mary y Leonard. También estudió en Queen's College London y en la Universidad de Groninga, en los Países Bajos, y fue la tercera hija del matemático George Boole y de la profesora matemática Mary Everest. Tuvo varios hermanos, sin embargo, la que más repercusión tuvo en el campo científico fue la pionera química y farmacéutica irlandesa Lucy. Vale, en cuanto al contexto histórico en el que vivió, pues vivió la segunda mitad del siglo XIX, con lo cual pues había mucho atraso y sus oportunidades educativas se vieron muy mermadas, y vivió la mayor parte de su vida adulta como ama de casa. A pesar de ello, obtuvo resultados sorprendentes en matemáticas gracias a su gran capacidad para visualizar la cuarta dimensión. Y en aquella época las universidades inglesas no ofrecían títulos a las mujeres, entonces es sorprendente que ella avanzase tanto. Ella avanzó también por el hecho de las muchas ayudas e influencias que tuvo, como por ejemplo su padre George Boole, que era un matemático y creador de la esfera de Boole, que falleció cuando ella tenía 4 años, entonces se piensa que no influyó mucho en su vida matemática. Sin embargo, su madre, Mary Everest, estaba interesada en la enseñanza de las matemáticas y fue la que más la ayudó y le dijo una frase que es: la educación geométrica debe comenzar en cuanto el niño pueda agarrar objetos, que tenga entre sus juguetes los 5 sólidos regulares y un cono. O sea que con tan pequeña edad ya su madre le estaba influenciando. También lo hizo Howard Hinton, que era un maestro también interesado en las matemáticas, y él decía que era capaz de visualizar 4 dimensiones. Y insistía en que siguiese avanzando en este campo porque tenía mucho potencial. Su marido, Walter Stott, le puso en contacto con el matemático holandés Pieter Schoot y trabajó con ella convenciéndola de que publicara pues, sus primeras obras, y en 1910 fue la primera persona en hallar los 45 politopos semirregulares en 4 dimensiones, que luego explicaré un poco más qué es esto. Más tarde también le influenció Harold Coxeter, con quien colaboró en la solución de varios problemas. Vale. Vale, ahora os voy a hablar un poco de las aportaciones y de las ramas que tocó en las matemáticas. Vale, pues ella tocó el campo de la geometría, en concreto de las de 4 dimensiones. Ella tenía una gran capacidad para visualizar secciones tridimensionales de poliedros de 4 dimensiones. Esto suena un poco raro, pero los poliedros de 4 dimensiones pues, pueden ser los típicos dodecaedros y esos que conocemos todo el mundo, como pues se pueden ver, por ejemplo, aquí en las imágenes. Ella también realizó algunos descubrimientos importantes relacionados con la construcción de poliedros y la proporción áurea, y halló las secciones centrales de dichos politopos y construyó modelos de cartón de dichas secciones, que muchos modelos de ellos están expuestos, como se puede ver en esta fotografía, en la Universidad de Groninga, la cual le dio un título que estaba pues, en los Países Bajos, en Holanda. Y un politopo pues es la generalización, es como un término genérico a cualquier dimensión de un polígono bidimensional, es decir, que tiene 2 dimensiones, y un poliedro tridimensional. Vale, también tenemos que entre 1880 y en el 90, Boole halló que en 4 dimensiones los politopos regulares son 6, cuyas caras son respectivamente 5, 16 y 600. Tetraedros, 8 cubos, 24 octaedros y 120 dodecaedros. Entonces, esto como que ratificó y eliminó la creencia antigua. También tenemos que lo más importante, yo creo que de ella, y que todo el mundo la reconoce por eso, era por su capacidad que tuvo para ver en 4 dimensiones. Bueno, y ahora os voy a explicar por último un poco las obras y sus curiosidades. Pues tenemos que la primera obra que publicó en 1900, como se puede ver ahí, representaba un estudio exhaustivo de las secciones tridimensionales paralelas a los 6 politopos regulares. Es decir, todo lo que ella explica es una rama de las matemáticas muy técnica y como muy parecido al dibujo técnico en cuanto a la posición de ver las figuras y a esa memoria visual que hay que tener. Y en su segunda obra la publicó en 1910, que habla sobre la deducción acerca de los politopos regulares e irregulares. Y ya para terminar sobre las curiosidades,
Pues es que ella no sabía geometría analítica. O sea, como ella no tuvo una enseñanza buena, lo único que se inspiró para estudiar, por así decirlo, fue los dos primeros libros de Euclides, entonces, que era un matemático antiguo. Entonces ella pues no sabía de geometría analítica, pero aún así logró desarrollar estas cosas tan complejas. Y una de sus demostraciones ya había sido descubierta por Ludwig Echafeli, pero ignorada hasta que lo hizo una comunidad matemática. También rechazó una invitación por motivos desconocidos para asistir al tricentenario de la Universidad de Groninga en los Países Bajos y también abandonó las matemáticas durante un tiempo para dedicarse a ser ama de casa. Y bueno, este ha sido el final de mi presentación y espero que os haya gustado.